retornó Paiva. Perfecto, va a venir el centro de Figueredo. Allá la va a mandar con pierna derecha. Ahí la manda Hernán Figueredo, centro al área, entra un gol, ¡gol! Emiliano García, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Emiliano García, un centro fantástico de la derecha, Hernán Figueredo, y entró el zaguero central, el número 3, a saludar la bandera. Hay gol de la Cuchilla que abre el score aquí en su casa. 32 minutos de la primera parte, Emiliano García dice que Liverpool gana 1-0 de Cerro Largo. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. A fondo del conjunto de Liverpool, un centro para una falta cobrada justamente de el número 3, Martín Ferreira, contra un atacante de Liverpool. Centro del futbolista Hernán Figueredo, apareció solo Emiliano García, libre de marca, metió un costazo bárbaro para vencer la resistencia de Bentancur, y cuando el Liverpool no la pasaba bien, por una cabeza pasa a ganar aquí en Belvedere. Estás escuchando Fútbol por Galaxia y la 1410, la R, el paisito y el mundo, con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Eduardo Veiga. Saque de banda para la Cuchilla que va a tomar Emiliano García, ya la manda para Ramírez, golpe de cabeza para Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Liverpool, Federico Martínez, de un lateral vino de García, con la caña de pescar al hombro vino el cabezazo de Federico Martínez, infló las mallas del arco de Bentancur, señores, 17 minutos de esta segunda parte, Liverpool 2, Cerro Largo 0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Señores, de un lateral viene el segundo gol de Liverpool. Decíamos, no aparece todavía Federico Martínez. Acá estoy, Veiga, dijo Federico Martínez. Sacó el futbolista Emiliano García, peinó Heredia hacia atrás, le quedó larga la pelota y apareció Federico Martínez para conectar con golpe de cabeza, vencer la resistencia de Bentancur, y en un partido atractivo, en un partido lindo y parejo, ahora Liverpool saca dos goles de ventaja. Empieza lentamente a bajarle la persiana del encuentro, porque este gol no se veía por ningún lado. Liverpool, que ha sido mucho más efectivo, gana 2-0, otra vez de cabeza, ahora fue Federico Martínez. Estás escuchando Fútbol por Galaxia y las 1410, la R, Uruguay y el mundo, con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Eduardo Veiga. Bueno, sigue sentido el hombre de la Cuchilla, ¿verdad, Ale? Sí, el número 3, Emiliano García. El árbitro cobró Luke, pero todavía no habló el VAR. Con acuerdo, cada para Jones y Peloni, dura removida. Rechazó. Ahora Romero. Pintor de maderas, impermeabilizantes y más. Perlox, Perlox, pedila en tu ferretería y pinturería de confianza. Viene la bola para Machado, Machado al medio para Brasil. Levanta la pelota Mauro Brasil a campo enemigo. La frena el viento y viene rechazándola ahora Romero, para donde sea, pica y mira vos, y se va a la Medina para el gol, lo tiene, viene, viene Medina, eludió al arquero, está, ¡gol! ¡Gol! De Liverpool, Alan Medina, un rechazo de la zaga, la pelota picó y se fue por el viento, y le quedó a Alan Medina, que no se puso nervioso para nada, se deshizo de la resistencia de Ramiro Bentancur, y con golpe de pierna derecha corto, decreta el tercer gol para Liverpool, 37 minutos de este segundo tiempo, liquida las acciones, Liverpool 3, Cerro Largo 0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Un despeje largo de Romero. Y acá, mérito para el Colo Ramírez, que fue a buscar la pelota. Todos lo siguieron al número 9. Nadie se preocupó de Alan Medina, que picó perfectamente habilitado. Ganó velocidad. Después dejó por el camino a Ramiro Bentancur y definió con pierna derecha, con un toque corto, su tira abajo.
contra el palo. Liverpool cierra definitivamente este partido que para mí estaba liquidado hacía rato. Ahora encuentra el tercero, termina goleando el de la cuchilla. Gran gol de la Almadina. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, también por la 1410, la R, las repetidoras de todo el país y del mundo, con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de Claudio Mauricio Veiga. Bien.